Estoy buscando en el diccionario de la Real Academia de la Lengua el significado de la palabra cabo. Y pone lo siguiente. Cabo, uno de los extremos de las cosas. Por otra parte, y siempre según el diccionario, la palabra gata significa hembra del gato. Así que, una vez aclarados estos conceptos y sin miedo a equivocarme, os voy a mostrar el cabo de gata. ¿A que no? Que si lo pone bien claro, ¿a que es más abajo? Anda, es verdad. Mira, cabo, lengua de tierra que penetra en el mar, y gata, nubecilla o vapor que se pega a los montes y sube por ellos como gateando. Con esta nueva información puedo afirmar, sin miedo a equivocarme, que el cabo de gata es esa lengua de tierra que penetra en el mar, en la que las nubecillas se pegan a los montes y suben por ellos como gateando. Y la verdad es que en nuestro viaje pudimos comprobar la cantidad de humedad que hay en el ambiente y cómo a veces se forman nubes que efectivamente se pegan a la montaña y suben por ellas como gateando. Algunas publicaciones afirman que muchos años ha, Ptolomeo se refería a este lugar como Char de Miu Acra, que significa promontorio de las colinas. Este lugar fue disputado durante siglos por griegos y fenicios. Posteriormente, Aviano, en su obra marítima, se refiere a él como Lugum Veneris, cabo de Venus. Se supone que en referencia a la diosa Venus. Hay quien afirma que su nombre actual viene de la Edad Media, Cabo de Ágatas, su contracción dio lugar a Cabo de Gata. Y que este nombre es debido a la cantidad de ágatas que hay sobre todo el terreno. Otra posibilidad que se baraja es que el término venga de una palabra latina, adoptada por los árabes, cabo de capta, lo que sería el cabo del cabo. Aunque yo personalmente, sin ninguna base histórica, prefiero tener el diccionario y a su definición, que me parece la más lógica y razonable. Llegados a este punto, cualquiera podría hacer la siguiente pregunta. ¿Hacia dónde debo dirigir mis pasos para disfrutar de la inigualable belleza de este paraje singular y de sus tan renombradas calas? O como dijo un famoso humorista, ¿a dónde andará el cabo? Y claro, el que no sabe podría contestar, lo ignoro. Y ante esa respuesta yo me vería obligado a decir que lo ignorito más bonito. Y como esta conversación no nos llega a ninguna parte, mejor consultemos con el GPS. El GPS afirma que el Cabo de Gata está situado en el sur de la península ibérica, frente al mar Mediterráneo, y que pertenece al municipio de Níjar, en la provincia de Almería, a 288,2 kilómetros de aquí, y que tardaremos en llegar 3 horas y 12 minutos aproximadamente. Y con esta información cargamos los chismes en el suku-suku y con la gasolina a 1,39 euros llenamos el depósito de combustible y partimos rumbo a Almería. Por el camino es mandatorio consultar con quien todo lo sabe, es decir, Wikipedia, y que nos amplíe algo de información sobre el destino. Wikipedia dice que en 1738 se
se construyó en el Cabo el castillo de San Francisco de Paula, a más de 50 metros de altura sobre el nivel del mar, sobre el que en 1863 se edificó el faro que podemos contemplar, de 18 metros de altura. Ya en el siglo XX se construyeron la Casa del Faro, las otras instalaciones a su alrededor, el manojo de cables y tuberías, la carretera de asfalto y toda esa porquería que podemos contemplar. Alrededor del Cabo de Gata podemos encontrar lo que se denomina Parque Natural Marítimo Terrestre de Cabo de Gata, primera reserva de estas características en Andalucía, creada en 1987 con la finalidad de atender a la conservación de sus ecosistemas naturales y sus valores paisajísticos. Actualmente, el parque abarca una extensión de 37.500 hectáreas terrestres y 12.002 hectáreas marinas, que se extienden a lo largo de 63 kilómetros de costa, entre la playa de las Salinicas y la Rambla de Aguas, adentrándose hasta una milla náutica en el mar Mediterráneo, siendo el mayor espacio marino protegido de la costa continental europea. ¿Y qué es lo que el visitante puede encontrar dentro de este almeriense paraje protegido? Si quieres descubrirlo, solo tienes que subir en tu medio de locomoción preferido, ya sea tren, coche, avión o barco. Dirigirte al término municipal de Níjar. Preguntar cómo se llega al Cabo de Gata y una vez allí averiguarlo por ti mismo. Pero si este viaje te resulta imposible o simplemente no te apetece ir, te voy a contar lo que nosotros encontramos durante nuestra breve visita. La sensación que nos trajimos a casa fue la de que el comerciante espera la llegada del turista con pinta de tener dinero para ofrecerle unos servicios no tan buenos como prometen, a unos precios que al final resultan ser más elevados de lo que se esperaba. Y digo el turista con pinta de tener dinero, porque a nosotros, que tenemos pinta de no tener un duro, en algunos establecimientos incluso nos recomendaron que fuéramos a hacer nuestras compras a otra parte. Puede que esta sea la razón de que encontráramos tantas autocaravanas en la zona. A los turistas les gusta el sitio, pero no tanto los comerciales ni su forma de comerciar. Una de las primeras cosas que nos encontramos, nada más pasar Carboneras y su central térmica, es la localidad de Agua Amarga, un grupo de casas que crece en torno a la playa del mismo nombre. Imprescindible visita es la de Mesa Roldán, que es el faro habitado más alto del Mediterráneo. Este faro, pese a la espectacularidad de su situación, es también uno de los más olvidados. Junto a él hay una torre vigía que data del siglo XVII, actualmente en ruinas, y que desde su construcción hasta 1957, fecha en la que se inauguró el actual faro, tenía como misión mantener en la parte más alta de la torre una hoguera encendida, haciendo así la función de faro, luz guía para las embarcaciones que navegan por el mar de Alborán. Fernán Pérez es uno de los pocos municipios del interior del parque natural, principalmente agrícola y ganadero.
Tiene 310 habitantes y aún conserva el encanto rural de antaño, con pequeñas casas blancas, su colegio y su iglesia, que destaca por su antigüedad y por su historia. Siguiendo desde aquí, llegamos a Las Hortichuelas. Es una pequeña localidad situada a 2 kilómetros de la costa, en un valle de espectacular vista, y que aún conserva el aire tradicional de los pueblos mediterráneos. Y desde aquí, tomando un desvío en la carretera, llegamos a Las Negras. Las Negras es una pequeña localidad de 349 habitantes en la que se da un caso curioso. Solo el 45% de sus habitantes son españoles. Este pueblo cuenta con preciosas playas en sus alrededores. Sirva como ejemplo la Cala de San Pedro. Cuenta la leyenda que Las Negras se fundó tras ocurrir un tremendo caso. Los hombres de la cercana población de San Pedro se hicieron una mala noche a la mar y no se sabe bien lo que ocurrió, pero nunca regresaron. Sus mujeres, ahora viudas, dedicadas más a la agricultura que a la pesca, vieron la necesidad de acercarse al resto de los pueblos para subsistir. El nombre del nuevo asentamiento quedó condicionado por lo particular de las vestiduras de sus fundadoras, de color negro a causa del luto. A la famosa Cala de San Pedro se accede desde Las Negras. En el pueblo vemos barcotaxis que te llevan y te recogen a la hora que quieras. También se puede acceder por una bonita ruta de senderismo de aproximadamente 2 horas de duración, aunque no es muy recomendable en días de calor. Hace pocos años, esta cala contaba con una pequeña comunidad hippie que habitaban las antiguas casas abandonadas de los primitivos habitantes negreros, gentilicio de los pobladores de Las Negras. Pero desde hace algunos años, el ayuntamiento lleva a cabo una dura campaña de limpieza étnica contra toda persona sospechosa de resultar alternativa a su plan de turismo VIP. Puede que esta sea la razón de que en todo el parque esté prohibida la acampada bajo pena de cuantiosa multa. El asentamiento de Las Negras queda marcado entre el cabo conocido como El Puntón y el acantilado denominado Cerro Negro. Las dos calitas que conforman la línea de costa de este pueblo están protegidas por una barrera natural de rocas que recibe el nombre de Las Esperillas, de modo que los fuertes temporales de Levante quedan un poco suavizados por la presencia de dicha barrera. Regresando a la carretera general, nos dirigimos a Rodalquilar. Rodalquilar es un pequeño pueblo del interior de origen minero, situado en un valle de inusual belleza. Actualmente está medio despoblado, con 178 habitantes censados, como consecuencia, principalmente, del cierre de las minas, aunque aumenta considerablemente su población en época de vacaciones. Los turistas encuentran aquí la tranquilidad y belleza de uno de los parajes más significativos del parque natural. La minería en el distrito de Rodalquilar se inicia hacia 1825, pero no será hasta 1864 cuando los mineros se den cuenta de que además el mineral que extraen contiene oro. ¿Oro? Pues no nos podemos marchar de aquí sin intentar localizar una pepita de oro. Y no sé si esto que encontramos es oro o no, pero sin duda es una piedra de color amarillo. Parece que hay algún proyecto para rehabilitar este antiguo poblado minero, pero de momento solo es eso, un proyecto. Y regresando otra vez a la carretera, nos dirigimos a la isleta del Moro Arráez. Esta población, de 171 habitantes, recibe su nombre de una pequeña isleta situada a pocos metros de la playa, junto a un enorme peñón, que en la antigüedad era frecuentado por árabes y feroces piratas en busca de tesoros.
El nombre se cree que proviene del caudillo berberisco Mohamed Arraez. Pese a la explosión urbanística de la costa, el pueblo ha mantenido su apariencia de aldea de pescadores y ha sabido crecer acorde con su entorno. Los Escullos es un pequeño núcleo pesquero y turístico situado en la ensenada de su mismo nombre, bajo el Cerro de los Frailes y junto a la Playa del Arco, en un entorno bellísimo, en el que sobresalen los acantilados y las escolleras, dunas fosilizadas, con esas originales formas que el capricho de la erosión ha producido. Sobre la llamada Punta del Esparto, se alza el Castillo de San Felipe, que se construyó como batería costera hacia el 1800, durante el reinado de Carlos III de España, para la defensa del litoral. Esta batería fue desartillada por los franceses durante la Guerra de la Independencia Española. A mediados del siglo XIX se hallaba ocupada por las fuerzas policiales encargadas de la vigilancia del litoral. El Pozo de los Frailes es un pueblo de 425 habitantes. Cuenta con lugares de especial interés, como una antigua noria de agua, a la que llaman noria de sangre, además de una caseta de información del parque. Es una pena que no tuviésemos tiempo para detenernos en este pueblo, que tiene una historia muy curiosa. Puede en otra ocasión. Otra vez en la carretera, llegamos a San José, que es el centro turístico por excelencia del parque y dispone de una gran variedad de servicios turísticos. Pero ojo a la hora de elegirlos, que puede salir escaldado como nos pasó a nosotros. Asegúrate de leer bien la letra pequeña. Te voy a contar la historia. Paseando por la zona comercial, vemos un cartel muy grande que pone menú 10 euros. Nos pareció bien y entramos a comer. Pedimos dos menús, elegimos nuestros platos de las tres o cuatro opciones que nos dan, comemos tranquilamente y al pedir la cuenta, sorpresa, 30 euros. ¿Cómo es posible si el menú son 10 euros? Fácil. Fijándonos bien en el cartel, pone menú 10 euros, pan, postre y bebida. Y en pequeñito, abajo, también ponía no incluido. Por eso insisto en que te fijes bien. En las afueras de San José, encontramos una pista de tierra que nos acerca a las principales calas de la zona. Pero tampoco te fíes de esto, porque puede que te la encuentres cortada desde el principio. Y cuando esto ocurre, solo se puede llegar a las calas en un autobús que pasa, según afirma la autoridad competente, cada 30 minutos. Esa misma autoridad competente también afirma que puedes recorrer esos 6 kilómetros de ida y otros 6 kilómetros de vuelta andando o en bici. Nosotros tuvimos la suerte de poder ir en el Sukusuku y visitamos algunas de las calas de la zona. Estuvimos primero en la cala de los genoveses, una de las más grandes y la que más cerca está de San José, a poco más de 2 kilómetros. Luego fuimos a la playa de Monsul. Y por último, a Cala Carbón.
De este punto en adelante, el acceso al tráfico rodado está prohibido. Pero si sigues a pie por la pista y recorres unos 5 kilómetros y medio, llegarás al faro de Cabo de Gata. Esta es la razón de que para continuar la ruta en coche tengamos que desandarlo andado, cruzar rápidamente San José para evitar nuevos malos entendidos y desde allí, pasando otra vez por Pozo de los Frailes, llegamos a Boca de los Frailes. Boca de los Frailes se encuentra fuera de la zona de desarrollo turístico y lejos de la costa. Es un lugar ideal si estás buscando un sitio tranquilo pero próximo a las localidades del parque. Allí encontrarás alojamiento rural. Después de hacer un buen puñado de kilómetros, llegamos a San Miguel de Cabo de Gata. En este pueblo, muchos de sus habitantes aún se dedican a la pesca artesanal, por lo que resulta un lugar ideal para degustar pescado fresco y variado. Como siempre, ojo con los servicios que contratas. Aquí nace una de las playas más grandes, concurrida y de fácil acceso de todo el parque, que llega hasta Almandraba de Montelva. Por el camino podemos observar las salinas del Cabo de Gata, en la que hay instalados dos miradores para observar la fauna del paraje, especialmente las aves. Almandraba de Montelva, el último de los pueblos que nos encontramos en nuestra ruta, tiene solo 34 habitantes, pero al igual que el resto de las poblaciones del parque, el número de personas que allí encontramos es muy superior debido al turismo. El nombre de esta localidad proviene de las almendradas que antaño se utilizaban para la pesca del atún, que consistía en instalar un laberinto de redes en el paso de los atunes, generalmente cerca de la costa. Pero su población se desarrolló principalmente en el siglo XX debido sobre todo a la explotación salinera. Y continuando por una carretera no apta para cardíacos, por fin llegamos al Cabo de Gata y su famoso faro, dando de esta forma la ruta por terminada. Y como eso fue lo ocurrido, esto ha sido lo contado. Espero que te haya gustado este documental, que ya se acaba, pero no sin antes citarte para el próximo, que espero ver la luz en breve. Un saludo y hasta la próxima.